¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al Hogar Santa Rita. Aquí estamos como siempre, ilusionados, emocionados, siempre con la grata sensación de que usted que nos ve, que nos acompaña, nos hace sentir verdaderamente necesarios e importantes. Conmigo tengo a Villar y con esa buena sensación comenzamos. ¿Qué tal, Villar? Bien, gracias a Dios, Candy. Queridos amigos del Hogar Santa Rita, bienvenidos a vuestro programa, que es nuestro programa, el programa del Padre Antonio. Hoy empezamos con toda la ilusión del mundo, en un entorno, Candy, que es nuestra capilla general, donde también está la capilla que rinde homenaje a nuestro Padre Antonio. Aquí queremos empezar nuestro mensaje, nuestras ganas de decirle a usted que tenemos que seguir siendo solidarios, nosotros con nuestro hogar, ustedes en el entorno que tienen. Es nuestra misión siempre comunicarles eso. Así es, tratamos de llegar con el corazón al corazón. Estamos en la antesala de Semana Santa. Para nosotros, momentos significativos, porque ante todo lo que proporcionan es un refuerzo para continuar. Ganas, por supuesto, de seguir con la historia del hogar, la historia de tantas y tantas familias que han pasado por nuestro centro. Recordar, cómo no, qué es lo que hacemos, cómo vamos a, de alguna forma, realizar nuestra Semana Santa, que también es vuestra. ¿Cómo hemos hecho en esta semana? ¿Cómo hemos trabajado? Porque, queridos amigos, la historia en el hogar sigue viva. Pues bien, en nuestra intención clara de seguir manteniendo el ideario de Padre Antonio, nuestra fiesta de cumpleaños es desde luego un evento significativo, memorable, por el cual nosotros siempre hacemos todo lo posible para que resulte perfecto. Candy, en nuestro diario es nuestra Biblia, podemos decir, por donde nos guiamos dentro de ese diario. Está los cumpleaños, por supuesto, pero yendo más atrás, nos preguntaron, el otro día tuvimos la oportunidad de estar efectivamente en una reunión a nivel de gobierno, de cabildo, y nos preguntaban si nosotros seguíamos, que queríamos seguir con nuestro diario, y les contestamos que eso es una condición que no se negocia. El diario para entonces está por encima de todo, incluso hasta por encima del dinero. Nosotros tenemos que seguir con su forma de ser, con su forma de hacer, con la forma que llevamos actualmente. Para nosotros, Candy, esa es nuestra vida. Es que al final, Villar, el sello que nos distingue es que este inmenso paraíso lo edificó una persona que lo único que quería era el bienestar. Por todo ello, los eventos, los actos que se desarrollan actualmente fueron pensados por él. Cuando hablamos de la fiesta de cumpleaños, por ejemplo, hablamos de un encuentro familiar, fraternal, en el que él buscaba ante todo que las familias llegaran a nuestra casa, que fueran recibidos con inmenso cariño por todos nosotros y, por supuesto, como no, por su familia. Donde se unen ese binomio tan maravilloso, familia, residente y, como no, añadimos el trabajador y todos los que siempre quieren participar con nosotros. Hemos tenido la oportunidad esta semana de tener una tarde grandiosa donde se empieza con la Santa Misa y continúa en el salón de actos. Hablamos de compartir esa comida que siempre llevamos con tanto cariño. Tenemos la bendita suerte de tener siempre amigos que nos acompañan de una manera absolutamente altruista, amigos de Padre Antonio y, por supuesto, amigos nuestros. Nos han acompañado con total dedicación, con todo cariño, un grupo. La música que nos falte, esa también es una de las primicias que Padre Antonio insistía. Ahí estaba el grupo Valle Verde con su Rubén a la cabeza y hemos estado con él, hemos disfrutado con ellos. Hemos disfrutado, pero de verdad, de ese cariño que Padre Antonio siempre decía que es amor del bueno. Cuando tras ese sentimiento hay una historia vivida, un camino recorrido de amigos que compartieron y que hoy vienen a esta casa, su casa,
llenos de orgullo y para nosotros, por supuesto, una gran satisfacción. Hemos disfrutado, por supuesto, con la sonrisa de nuestros mayores y con ese diploma tan tradicional también de nuestro diario. Pero Candy, creo que ya es hora de que nuestros amigos vean lo que aconteció. ¿Qué tal, amigos? Estamos en la fiesta de cumpleaños.
hemos tenido un evento maravilloso. Ha sido posible, por supuesto, la colaboración, participación de las familias, el trabajo de nuestros compañeros, departamentos, todos que han unificado el esfuerzo. Y lo más bonito es conseguir que nuestros mayores pues sean en este momento un poquito más felices. Eso ha sido posible, por supuesto, cómo no, con los compañeros que tengo a mi lado. Una agrupación folclórica venida desde el Valle de la Orotava que lleva consigo una historia muy bonita. Hablamos de amigos, de recuerdos, de momentos que hemos aunado en un acto que consideramos que era lo que más gustaba al Padre Antonio, la música. Hemos disfrutado de una misa auténtica, maravillosa, por las canciones, por el talento. Un orgullo poder tener a mi lado a estas grandes personas, un amigo de la casa, un siempre amigo de Padre Antonio, Miguel. Miguel el de Jumisa, como decía siempre él. Un hombre que además participó de la música, de las canciones, durante muchos años. Le encantaba la música y lo transmitía pues a través de lo que le gustaba hacer, que era cantar y tocar. Y conmigo, a mi izquierda, tengo a Rubén, director musical de este grupo fantástico, que ustedes han podido ver esa música y ese talento. Rubén, cuéntanos un poquito, porque desde luego nos han sorprendido. Autor de una canción fantástica que lleva por nombre, Rubén. Caminar a Santa Rita. Es un tema que se me ocurrió porque una vez vinimos aquí y como yo soy familia del Padre Antonio, pues siempre me gustó lo que hacía. Y entonces yo me puse a pensar, voy a hacerle algo especial y voy a hacerle una canción. Entonces me puse a componerla y ahí la tenemos. Espero que le gustará a todo el mundo porque habla de Santa Rita, de lo que era el Padre Antonio, de todo lo que hizo por este hogar tan bueno que está, que la verdad que es una maravilla. Venimos muchas veces a tocar allí, incluso abajo en Santa Rita cuando empezó, y también algunos miembros de mi familia también, mis hermanos y mis sobrinos y todo, y mi sobrina, y la verdad que encantadísimo. Hay que colaborar con todo porque esto es una cosa muy importante. Se colabora cuando se tiene un corazón grande, Miguel. Yo te recuerdo y desde luego me siento muy orgullosa de poder decir que formas parte de esas personas que son grandes e importantes en mi vida, incluso a nivel personal. Compartir contigo porque Padre Antonio te tenía como buena persona y yo descubrí ciertamente que no era buena, era una persona absolutamente generosa porque en muchas ocasiones me hizo mucho bien, que no lo olvido. Miguel, además de ser una persona solidaria, como lo has demostrado infinidad de veces, un empresario, desde luego, que también demostró luchar hasta el último momento, y hoy por hoy te recordamos y te sentimos cada vez que vienes, que te sumas, que te agrupas en Navidad y en tantos momentos que has compartido con nosotros. Miguel, simplemente aprovecho este momento para darte las gracias todos los que formamos parte de este hogar. Que no me tienen que dar las gracias para nada. Yo lo he hecho siempre con mucha voluntad y mucha fe. Y el Padre Antonio me comprometió a mí. Y yo cuando me comprometo con una empresa, y esto vi que era una empresa que era solidaria para toda la gente mayor, ahora lo estamos viendo ahí, eso es bonito. Y yo cada vez que vengo aquí vengo con todo el orgullo del mundo. Vengo, yo estaba emocionado en la iglesia, yo emocionado. Que a ustedes les encantó tanto esta canción y todo esto, ¿no? Y yo, la verdad que todo lo que haga falta, yo encantadísimo siempre para colaborar con ustedes y con quien sea. Además, ya sé que aquí tengo buenos amigos, de ellos me lo demuestran cada vez que vengo por aquí, y de las mismas personas que están aquí, pues siempre me saludan, hay mucha gente todavía que me recuerda y todo eso, pero yo no, yo lo que yo quiero es que yo no tenga ningún protagonismo. Yo lo que quiero es, yo soy una persona humilde, pero que me gusta hacerlo por los demás, ¿sabes? Porque me encanta hacer el bien, me encanta hacer el bien, y me enseñaron así, me inculcaron eso desde pequeño, y eso es lo que yo siempre he seguido, gracias a mis padres que me inculcaron todas estas cositas. Hay una cosa, Miguel, que hay un refrán o un dicho que dice que con el tiempo cada uno se pone en su lugar. Obviamente, yo siempre pensaba, y créanme que lo llegué a pensar en muchas ocasiones, que Miguel era un hombre bueno.
porque Padre Antonio muchas veces salió para adelante, pero hoy podemos decir que tras esta trayectoria, Miguel, más que bueno, es un hombre grande y que se suma a los grandes. ¿Cómo no iba a estar en este grupo? Un grupo que ha pensado en el hogar, en Padre Antonio. Un grupo, Rubén, que nosotros orgullosos vamos a transmitir a todos los que nos escuchan con esta canción. Nosotros vamos a crear un himno. Vamos a crear un himno y vamos a decir que el Hogar Santa Rita presume de regalo. Un regalo que nos han hecho con el corazón y el alma. Los componentes que se suman y que cantaban de manera tan bonita, tan entregada. Tienes unas voces que te felicito Rubén, un grupo que son auténticos punteros, músicos de verdad, que rodearse de tanta calidad, absolutamente maravilloso lo que ha resultado. Pues me alegro que les haya gustado, lo mismo que Miguel digo yo, soy una persona humilde y no me gusta que me valoren por haber hecho esta canción, yo soy así. Igual he compuesto varias canciones para nosotros y las tengo porque me gusta hacerlo y compartirlas con los demás. Y esto del Padre Antonio, pues me caló porque es una cosa muy, muy bonita. Desde lo bonito es lo que ellos hacen, orgullosos nos sentimos todos. Y para todos ustedes, una canción que nos llegó al alma. Muchísimas gracias. En el cielo, junto a Dios, Él nos mira desde arriba. Y nos grita con amor que Santa Rita no muera hasta que regrese yo. Cual nos sentimos inmensamente orgullosos es de estos espacios que Padre Antonio pensó y que de alguna manera hoy son sede de espiritualidad, de motivación y de reflexión. Nuestra antesala a esta Semana Santa para nosotros es fundamental porque sobre todo alimenta el alma, ¿verdad, Villar? Verdad, Candy, realmente para nosotros es un respeto cariñoso a esta actividad que Padre Antonio promulgó durante tantos años y que ahora también nos indica que debemos seguir con ella, es darle a esta semana importante esa importancia, valga la redundancia, de lo que nosotros promulgamos, es la solidaridad, el amor, el cariño a todos nuestros mayores. Y hemos hecho una actividad en conjunto con el Padre José Luis, nuestro diácono Don Juan. En conjunto hemos realizado un programa que pensado sobre todo en nuestro presidente y su familia. Así es, en esa programación, sobre todo lo que se pretende es invitar a las familias, a los amigos, a todas esas personas de bien que disfrutan también de estos momentos para nosotros, sumamente importantes, que lo disfrutan y que comparten ese sentimiento. Y realzar sobre todo, Candy, escenas memorables como el Domingo de Ramos, los palmitos, la procesión del palmito, cómo no el lavatorio de los pies en el Jueves Santo, la adoración el viernes y cómo no la Pascua, Resurrección, en este caso la Resurrección de Mariano en el fin de semana. Espero que todo esto sea del agrado, seguro que sí, y le demos la importancia que tiene, Candy. Se trata de una semana para coger fuerza, una semana para reflexionar sobre nuestro querer seguir adelante si tomamos conciencia de la fe y hacemos uso de la palabra para llevarla a la acción, cómo no, esta Semana Santa ha de ser sumamente importante para unir y para continuar. Y eso nos da pie para la reflexión de nuestro programa de hoy. Nosotros queremos y queremos seguir siendo referentes y dar sentido a nuestra propia Semana Santa.
tal, amigos? Estamos en la capilla principal del Hogar Santa Rita. Se acerca la Semana Santa, una semana sumamente especial para todos nuestros mayores. Así nuestro querido fundador Padre Antonio lo hizo siempre necesario, vital, alimento para el corazón, el alma. Y desde luego nosotros hemos enaltecido siempre estos días de manera muy especial. Conmigo tengo a nuestro párroco, don José Luis, y a mi derecha, nuestro querido amigo, residente, don Juan, diácono y colaborador siempre, cada día, en todo momento, de los momentos espirituales de nuestro hogar. Don José Luis, nuestra Semana Santa ya la tenemos programada. Hemos, usted mismo, en colaboración con don Juan, han creado momentos emotivos que tenemos que desde luego compartir con todos, porque es muy importante para nosotros que nos acompañen y que nuestros mayores se sientan, pues, eso, parte de una comunidad, de una familia que desde luego nosotros luchamos para que sea así. Don José Luis, cuéntenos un poquito, la Semana Santa en el Hogar Santa Rita, ¿cómo queremos que sea? Como todos los años y como quiso el Padre Antonio, que fue quien la comenzó, pues un acto y un acontecimiento como es en toda la Iglesia Católica, muy especial, muy vivido, muy participativo, no solamente por los residentes, sino familiares, y así ha sido siempre. Y además, como suele ser una hora muy buena, también viene mucha gente de la calle que invitamos, porque puede venir todo el mundo, porque aquí la capilla principal del Hogar Santa Rita está abierta para todo el mundo. Quiero que nos cuente un poquito la Semana Santa, en qué va a consistir, cuáles son los actos programados. Aquí siempre el Domingo de Ramos hacemos la víspera, el sábado a las 4:30 de la tarde. Bendeciremos en la capilla de Fray Leopoldo los ramos y los palmitos y olivos, y después salimos en procesión hasta aquí, hasta la capilla principal, donde se realizará la misa propia del día, que es un poquito larga, pero muy solemne, muy bonita. Es de los momentos más populares y más queridos de la Semana Santa en todas partes, y en que se le dará la pasión del Señor, y después la comunión y todas estas cosas que son tan propias del día, que todos los residentes y todo el mundo lo vive muy bien aquí. Y a continuación tenemos el Jueves Santo. Y después los principales días de la Semana Santa, como sabemos siempre, es el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. El Jueves Santo también es una hora estupenda para los que quieran venir, por si viene mucha gente de la calle, además de los aquí, los de residentes, que para ellos es principalmente, pero está abierta para todo el mundo. A las 4:30 es la misa de la Cena del Señor. Es el día en que el Señor nos dejó la Santa Misa, nos dejó el sacerdocio católico y nos dejó el mandamiento nuevo: amamos unos a otros como yo he amado. Entonces se vive muy bien, y después la procesión del Santísimo Monumento, que se hace aquí dentro con la colaboración de las personas y los trabajadores del hogar, que se hace muy bonito y muy bien. Para que después toda la tarde de ese Jueves Santo, toda la noche y todo el día siguiente, pues sea adorado el Santísimo en ese lugar, como se hace en toda la iglesia y como en todos los cultos, de toda la vida, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer ese Jueves Santo. A mí me gustaría que usted también compartiera sus sentimientos con respecto, obviamente, a esta semana tan grande y tan importante. ¿Cómo usted siente que aquí nuestros mayores la viven? Pues como son gente mayor y vienen de sus pueblos, o de Santa Cruz o de la Laguna, pues están acostumbrados a vivir la Semana Santa. Entonces es muy fácil, ¿no?, recordarse, inculcar, y vienen con mucho gusto, con mucha devoción, con mucho cariño. Los que no pueden venir, una vez más se le confiesa, se da comunión para cumplir con el precepto pascual, y entonces es muy fácil de... Es decir, lo agradece mucho, porque también aquí tiene no solamente el servicio de comida, de limpieza, de higiene, del médico, de animación, sino también lo religioso, ¿no? Y entonces eso lo agradece mucho, 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 y es una cosa que da mucho valor al Hogar Santa Rita, que tiene de todo. La parte espiritual, don José Luis, sobre todo, como bien dice, da confianza, da tranquilidad. Cuando avanzamos en la edad, cuando nos acercamos a esa parte en la que nos planteamos, ¿y después qué? Tener la sensación agradable, que después
tenemos esa vida eterna, porque la fe nos da esperanza, nos da fuerza y esa necesidad de acercarnos un poquito más a Dios con todas las buenas cosas que llevamos dentro de una vida que hemos intentado hacerla, pues bien, y las cosas que no tanto, pues tenemos la opción de acercarnos a Dios para que nuestros, digamos, pecados puedan ser perdonados. Un momento muy especial para ellos la Semana Santa, porque además, don José Luis, tenemos momentos para la confesión, para la unción de enfermos. Cuéntenos, por favor, ¿cuándo se va a llevar a cabo eso? Bueno, oficialmente son una hora antes de cada celebración, del domingo, del sábado santo, del jueves y del viernes, porque, pero ya como gente de pueblo ya saben que hay que comenzarse por Semana Santa, desde que uno hace la primera comunión hasta que se muera. Ya está viniendo muchísima gente, pero mucha, este año como nunca, gracias a Dios, estoy muy impresionado, porque no esperaba eso. Muchísima gente se está confesando y confesando. Vienen aquí, no hace falta ir a las habitaciones, a las salas, sino están viniendo aquí a confesarse. Y estoy muy encantado, porque eso es un fenómeno que no lo he visto nunca aquí y se está cumpliendo. Lo que sí tenemos que tener claro también es que nuestro hogar se nutre del alimento de esa alianza que crean residentes compañeros, y en este caso voy a remitirme a nuestro querido compañero don Juan. Compañero porque es un gran colaborador. Él procura por encima de todo de que los residentes también se sumen a los proyectos, a las ideas e iniciativas que en este caso don José Luis siempre propone. Y al final creo que podemos decir que es un gran trabajo, muy buen trabajo, porque ha conseguido que la iglesia siempre esté llena y que las personas entiendan de que ese ratito de la misa es fundamental para sentirnos bien. Don Juan, diácono del centro, cuéntenos un poquito para usted la Semana Santa, ¿qué significa? Significa mucho porque es el centro de la vida cristiana. Decía el hermano Pedro, tantas semanas que tenemos en el año y dedicamos una semana solamente para un encuentro con Dios. El hermano Pedro, pues un hombre sencillo y santo, pues nosotros nos encargamos de que, ayudando al Padre en todo lo que supone la ceremonia, la misa, todo lo que tenemos que nosotros hacer y podemos hacer, menos confesar y consagrar, pues todo lo demás nosotros lo hacemos ayudando siempre al párroco. En alguna oportunidad, pues también si podemos llegar a la parroquia, también ayudamos al padre José Luis en la parroquia, en el momento pues de tanta afluencia y que las ceremonias son un poco largas, pues entonces ayudamos también al padre. Pero aquí en la capilla, pues también ayudamos a la Santa Misa, rezamos el rosario, hacemos muchas cosas que podemos hacer y que está al alcance nuestro, de modo que ayudamos lo que podemos y hacemos lo que se puede hacer para el bien de Santa Rita, para el bien de la iglesia, y ayudamos lo que podemos. Ahí está, ayudamos, ¿verdad? Él ayuda mucho. Me voy a decirle que el lunes, martes y miércoles santo también a las 4:30 hay celebración, primero Vía Cruz, que lo hace el diácono don Juan, y después la celebración también, ¿no? Que la gente viene mucho, mucho, mucho. Está claro que don Juan arrastra, está clarísimo que para usted significa un apoyo fundamental. Bueno, estoy gozando y muy agradecido. Es fundamental para mí y para todos, ¿no? Ha sido una bendición muy grande, muy grande. Una bendición que desde luego agradecemos y que desde la dirección también procura siempre que usted así lo sienta, que usted reciba siempre el agradecimiento no solamente de los que dirigen el centro, sino también de los propios residentes que están sumamente contentos porque usted está ejerciendo un papel fundamental, muy positivo, que ayuda, que promueve, que difunde la palabra de Dios, que ayuda a sentirse todos muy protegidos y que de alguna manera eso es lo que distingue al Hogar Santa Rita. Siempre a ti,
Pues sí, queridos amigos, nuestro Padre Dios ha querido regalarnos y seguir regalando otra semana más de vida, una semana donde las circunstancias pues nos indican y nos hacen de alguna forma reflexionar nuestra vida, nuestra Semana Santa. Hace más de 2000 años, e incluso algunos más, que un 25 de diciembre bajó a formar parte de la historia de la vida humana, Jesús de Nazaret, Dios y hombre a la vez. Padre Dios sintió de alguna forma pena por todos nosotros que íbamos de tumbo en tumbo, desorientados, camino de la perdición y de la no felicidad. Comienza esta Semana Santa. Concédenos, Padre Dios, que siga creciendo en nosotros ese amor fraterno, que nos miremos con mirada limpia, que nos tratemos como personas humanas. Ya saben ustedes lo que está sucediendo en este mundo. Cada uno lleva dentro de sí su propia pasión, su problemática, sus problemas personales, la soledad. Llena tu Señor, nos dice Padre Antonio, el corazón de cada uno. Que comencemos esta semana con nuevas ilusiones, con ganas. Hay que echar adelante. Padre Antonio siempre decía, con el pecho hacia adelante, al agua, construir un mundo lleno de cariño y de comprensión, lo que en el hogar Santa Rita siempre pretendemos. Que den tu mano, que tengas tu mano siempre prevista como amiga, siempre con sonrisa, nunca con burla, sin desprecios. Intentar que esta Semana Santa reflexionemos y miramos cómo está nuestra vida. Intentemos que nuestra mirada se transforme en mirada transparente y sincera. Esta semana está llena de emoción, el drama de la pasión y muerte del Señor. Dios se ofrió y murió por ti y por mí. Dios sigue salvando al mundo, intentando de alguna forma que los dolores y los sufrimientos sean menos, que todos los hombres se unan. Para eso también está esta semana tan importante, esa representación que nos hace ver hacia dónde vamos y cómo estamos. Es un regalo más que Padre Dios nos hace. Nos dice Padre Antonio, adelante como siempre, ánimo a luchar, a emprender de nuevo con entusiasmo los mil vericuetos de la vida, a empujar sobre todo la historia, a recomponer este mundo que está muy destrozado. Que tú y yo, sí, tú y yo, de alguna forma con nuestro comportamiento, con nuestras formas de ser, estamos de alguna forma también desbaratando, pero tenemos que tener esa alegría diaria. Y sobre todo, una frase muy importante que nos dice Padre Antonio es: utilicemos los años que Dios nos da, no permanezcamos de alguna forma quietos, parados. Pero también tenemos que apoyarnos en la Virgen. Hoy, Viernes de Dolores, por ejemplo, tenemos que pedirle a la Virgen: ayúdanos a caminar en esta vida, a lanzarnos de nuevo si tenemos que reflexionar y tenemos que corregir algo a la brecha, a trabajar para que las amarguras sean menos y las alegrías más. Es significativo que el año tenga 52 semanas y que tengamos siete días de los 365 días para intentar reflexionar, pero tenemos que captar ese mensaje que nos quiere dar esa pasión del Señor, saber hasta qué punto somos también nosotros culpables de toda esa gente que en el camino del Calvario abucheaban e insultaban a Jesús. Tenemos que reconocer que posiblemente nosotros también somos cómplices de esa situación. Sí, hoy en día somos cómplices también de esa situación y tenemos que reflexionar y corregir nuestra actitud. Tenemos que pensar, un hombre tan inocente como Jesús vino y se dejó, de alguna forma, crucificar en la cruz con un entorno que había, como si fuera un malhechor, habían dos personas malhechoras al lado de él y él dejó, ¿por qué? Por cargar con nuestro pecado. ¿Cómo fue la cruz en ese camino? La cruz significa nuestros momentos malos, nuestras cosas malas de la vida. Jesús cargaba con los problemas nuestros, con la forma de ser de entonces y sigue cargando hoy con los problemas del mundo global. También nosotros tenemos nuestra propia cruz
que tenemos que saber cargar con esa problemática de la vida son nuestros pecados. Sin duda, Jesús, tenemos que reconocerlo, es uno de los personajes más importantes de la historia. Ha pasado por Edén, ha amado a todos, ha trabajado para inculcar en nosotros el mensaje de las bienaventuranzas, para que sepamos hacer las cosas convenientemente. Es indescriptible, nos dice San Antonio, el aguante de la Virgen Santísima, que acompañaba a su Hijo bendito por las calles empinadas de Jerusalén hasta llegar al Calvario. ¿Se imaginan nuestra propia madre, yo como hijo, tú como hijo, lo que tiene que aguantar nuestras madres en esa comparación, en ese símil de la actitud de la Virgen Santísima? Nos imaginamos el corazón de esa madre sufriendo y nos imaginamos el corazón de nuestra madre sufriendo también por nuestros males, por nuestra forma, por nuestro comportamiento. Esa lágrima de la Virgen, esa lágrima de nuestra madre cuando nos pasa algo. Ahí está el peso de esa cruz. En el peso de tu cruz están nuestros pecados personales, nos dice Padre Antonio. Saber que cada vez que hacemos algo mal, que cometemos un pecado, aumentamos el peso de la cruz, o lo que también decimos nuestra mochila personal. Ese peso no nos deja caminar efectivamente por el camino del bien, y es por el porqué de este símil. Imaginemos las caídas, todas las caídas que sufrió Jesús hasta llegar al Calvario. Esas caídas que posiblemente nosotros, nos dice Padre Antonio, podemos tener en esta vida personal. ¿Por qué se producen esas caídas? Pues efectivamente porque cometemos este tras otro, esos males, esos pecados que van aumentando el peso de la cruz. Por eso las caídas, las famosas caídas. ¿Vale la pena seguir haciendo el mal? ¿Vale la pena no colaborar? ¿Vale la pena no estar disponible? Nos dice Padre Antonio, piensa que la Semana Santa solo existe una vez al año y no puede ser cualquiera. Unos los enfocamos hacia la reflexión, otros las enfocamos hacia las vacaciones, otros las enfocamos no sabemos a qué. Pero en el fondo todo se puede realizar, todo se puede hacer, pero la importancia es la vida nuestra, la reflexión nuestra, nuestra propia cruz. Yendo a la actualidad, a la situación del mundo, a tantos y tantos peligros que corremos, a tantos y tantas personas que desconocemos, que sufren en la vida, es un drama que está ahí en la vida, que realmente nos lleva a aquella paseo desde el sitio hasta el Calvario de Jesús. Es la vida nuestra, es la situación actual con tantos y tantos problemas y pecados. Hemos roto, dice Padre Antonio, en añicos las famosas piedras donde estaban los 10 mandamientos. Las hemos tirado al suelo, nos estamos saltando lo que realmente nos, es las pautas para llevar a una buena vida. Si analizáramos la humanidad ahora mismo, tendríamos infinidad de males, de pecados. ¿Cuánta gente vive a espaldas del propio Creador? Nos ha creado Padre Dios y vivimos a sus espaldas. ¿Cuántas cosas nos está pasando? Y siempre mostrando la espalda al camino de salvación. Es hora ya, dice Padre Antonio, es hora ya de que aprovechemos las circunstancias de esta Semana Santa, de esta Semana Santa tan bonita, por ejemplo, la del hogar, la propia de usted, la propia de su entorno, para que caigamos en la cuenta en qué situación estamos y qué podemos aportar al mundo, hasta el mundo enloquecido por el ardor de las banalidades, del interés. Esta es, amigo, la verdadera historia de la Semana Santa. Este acontecimiento que nos indica cada año que tenemos que volver, tenemos que reiniciar el camino, que tenemos que vivir bajo las premisas que Padre Dios nos hizo mandándonos a Jesús. Hoy también nos manda a Jesús en nuestro entorno para que nos demos cuenta hacia dónde vamos y cómo vamos. Aprovechemos
realmente, y creemos que ya hemos, cuando empezamos el camino de la Cuaresma y remata con la Semana Santa, aprovecho y aprovechamos desde el Hogar Santa Rita para indicarlo, que vale la pena tomarnos estos días, como de alguna forma intentar buscar en nuestro corazón, en nuestra mente, cuáles son las pautas y cuál es nuestra situación en ese escenario del Calvario. Somos quien está al borde del camino, insultando, escupiendo, empujando, o somos verdaderamente las personas que ayudaron o que ayudan a Jesús a llevar la cruz. Pues Villar, tras los mensajes que siempre hacemos llegar a las familias, a los amigos, de agradecimiento, de entender que en este espacio, en este caso, Salón de Actos Maravilloso, donde se llevan a cabo todo tipo de actividades, no solamente las que nos permiten los grupos que nos acompañan, sino también las que a diario se llevan a cabo como parte de nuestras terapias. Sí, efectivamente, Candy, después de haber reflexionado, después de haber visto, de haber invitado a que nos acompañen, como no, en esta Semana Santa muy particular nuestra, queremos también, y llega el momento de agradecer a todos los que han participado con nosotros aquí en este Salón de Actos, como en las celebraciones eucarísticas que hemos tenido y que vamos a tener. En todo caso, agradecer siempre es nuestro lema. Al final, si estamos aquí, es porque hay muchos amigos que nos acompañan en este bonito viaje. Seguimos luchando, seguimos adelante y, por supuesto, estamos siempre motivados porque, como siempre decía Padre Antonio, siempre es nuevo el amor. La motivación es a él, siempre lo tenemos, como podrán ver, en todos los sitios del centro. Agradecer en particular a todos los que con nosotros estuvieron en esta fiesta de cumpleaños, familiares, residentes, amigos, trabajadores, como no, a nuestro equipo de trabajo inmenso. Equipo al cual se suma también personas que nos llaman, que nos dicen queremos estar ahí. Esas personas, Villar, que también se preocupan con esos correos electrónicos y esas llamadas, pidiendo siempre el poder estar en los eventos, cuando nos quieren ayudar desde las instituciones, asociaciones como Club de Leones, esas personas de bien que siempre quieren sumarse a la intención clara de ayudar a los mayores. También mención especial a este grupo maravilloso, el Grupo Valle Verde de la Orotava, con don Rubén al frente y todas las playas de amigos, en lo que destacamos, tenemos que hacerlo, perdonen los demás componentes, a don Miguel, amigo personal de Padre Antonio y amigo de la obra. Lo bonito de ese grupo, Villar, es que todos están confabulados en un mismo ideal, que es el de ser felices, de compartir el momento y de, cómo no, cuando están aquí, son parte de nuestra casa. Agradecer a estas empresas amigas que están saliendo en vuestra pantalla, también son de corazón limpio, de corazón bueno, que siempre están con nosotros. Y aprovechamos también para pedir lo que habitualmente necesitamos, ahí le va a salir, y cómo no, a esta televisión amiga, Candy. Pues así es, Villar. Hasta aquí nuestro programa de hoy, contentos, satisfechos, emocionados, sabiendo que el mensaje, desde luego, ha sido muy claro. Sin duda, Candy. Y nos gustaría, cómo no, realmente nos da fuerza para seguir adelante. ¿Son cuántos programas, Candy, hasta ahora? Ni se sabe. Son muchos programas ya intentando llevar la imagen del hogar, pero sí, para nosotros es muy especial la próxima semana, como tantas y tantas otras que vendrán. Pues ya lo saben, queridos amigos, hasta la semana que viene, si Dios quiere.